Señor alcalde Nacho Mira, compañeros del equipo de gobierno, regidores de la Corporación Municipal, miembros de los cossos de seguridad, representantes de la Universidad Politécnica de Valencia, técnico municipal, festeres, festers, veïns, veïnes, molt bona vesprada y benvinguts, benvingudes a este acte, on l'Ajuntament de Canals, mitjançant els professionals de la Universidad Politécnica de Valencia, anem a presentar-vos, el nou sistema de seguretat de la crema de la nostra monumental foguera. Un sistema fet a consciència i de manera molt minuciosa perquè tot isca a la perfecció i amb el menor impacte visual. Sense més, donem la paraula ja a l'alcalde de Canals, Nacho Mira. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Vos presento als professors de la Universitat Politécnica de València que estan així, han vingut a posto a pues ahora sí, davant de todos vostès el estudi que ells han fet. Totes són anys, quan passaran les eleccions, es donaran en compte de que realment la gent del poble de Canals pues, volia una possibilitat de que hi hagués una alternativa a algo diferent de lo que, es va fer en un any 2023. Anarem a parlar amb ells i ells ja tenien algo mig embastat, podem dir-ho Xina d'alguna manera, i la veritat és que pues, des del minut 1 es van posar en la feina, vam estar allí en ells i diguent-los les inquietuds que n'hi haen i quines eren les possibilitats que n'hi haurien per poder... Però al final l'impacte visual minimitzar-lo de la major manera possible. Val? Entonces, per no demorar-ho més, jo crec que ells són els millors que ens poden explicar quina és quina forma o què és el que es pot fer per minimitzar aquest impacte del que parlem. I com he dit abans, donar-los les gràcies perquè la veritat és que la implicació és molt gran des de primera hora. I així a la meva esquerra tinc a Rafael Royo Pastor, que és director d'enginyer industrial, professor titular de la Universitat Politécnica de València i director del Departament de Termodinàmica Aplicada. Al costat del senyor Rafael està Santiago Tormosteve, professor contratat doctor del Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politécnica de València, subdirector de l'Institut Universitari de Restauració del Patrimoni, doctor de la Càtedra d'Estudis i Mètodes de la Restauració. I a la meva dreta tinguem a l'enginyer superior i doctorat en la Universitat Politécnica de València, especialista en model de computacional d'incendis i suboficial de bombers. Ens dona la paraula i, antes que res, pues, donar-vos les gràcies per estar així i per tot el que estan fent. Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad que nos habéis dado a la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto a la Escuela de Ingeniería Industrial, de colaborar en todo lo que haga falta para que la fiesta salga en las mejores condiciones posibles. Nuestra prioridad como universidad pública es daros servicio y creemos que tenemos que dar servicio a la sociedad técnico y de seguridad. Y en eso estamos. Desde el primer momento hemos entendido el mensaje y lo que queremos es que la fiesta se pueda celebrar en las mejores condiciones. Primero, de seguridad, por supuesto, eso es un riguroso punto que hay que respetar, y luego que se pueda disfrutar de la fiesta en toda su extensión. Y para eso hemos contado con la ayuda, ya sé que la palabra suena muy... pero inestimable, de Eduardo, que lleva muchísimos años de experiencia en la simulación de incendios que todos conoceréis, como el famoso del Windsor o el Teatro Princesa de Valencia u otros, de los cuales él ha desarrollado modelos de combustión de estos edificios. Tenemos, él sobre todo tiene una amplia experiencia, ha trabajado muchísimo en la simulación de incendios y es conocedor del programa que utilizamos en la universidad
que es el de el gobierno americano, ¿cómo se llama? El Fire Dynamics, que por otra parte Santiago Tormo lo utilizó en su tesis doctoral para llevar a cabo la simulación de cómo se utilizaban las termas romanas de Lidia, las termas imperiales. A partir de los restos arqueológicos conseguimos desarrollar en contacto con Eduardo el funcionamiento de esas termas, de la combustión y del movimiento del aire caliente por todos los lugares correspondientes. Bueno, pues toda esa experiencia yo creo que es importante, y además también lo que hemos desarrollado para la falla del Pilar en Valencia, que se ha llevado a cabo la crema de la falla en condiciones de seguridad absolutas. Disfrutando además los vecinos de que la plaza, el suelo estaba completamente seco. Entonces, ¿cómo es posible hacer eso? Pues con la experiencia previa de las cortinas, que ya conocéis, pero esas cortinas solamente se van a desplegar en el momento en el que sea totalmente necesario. Esas cortinas van a llevar un sistema de agua propio, que estarán continuamente mojadas, con lo cual la temperatura máxima en esas cortinas será de 100 grados y no habrá ningún problema con las cortinas. Además, el suelo estará seco. No va a haber ningún momento que se tire agua por parte de los bomberos a las cortinas o a la gente. Se va a hacer todo en las mejores condiciones que podamos. Y, por supuesto, los bomberos y el equipo de vigilancia de incendios va a estar detrás por tema de seguridad. En el momento en el que con cámaras térmicas, con cámaras termográficas, comprobáramos que en cualquier punto la temperatura supera un nivel, se actuaría, pero se actuaría por detrás de las cortinas. Entonces, con eso queremos que el disfrute de la fiesta sea absoluto. Yo creo que Canals se lo merece y la Universidad Politécnica está con vosotros. Muchas gracias. Abans de donar-li pas al senyor Eduardo, volia comentar que el cap de la policia local de Canals, Àrids, comentarà també, després de l'exposició de don Eduardo, el mètode de seguretat també de lo que són les entrades i les sides de la plaça de l'Església. I després, quan acabem, farem una xicoteta de ronda de preguntes. Si algú vol comentar alguna coseta per a poder contestar. Li dono pas al senyor Eduardo Loma. Buenas tardes a todos. Bien, hemos preparado una presentación de, pues, serán 30 minutos, una cosa así, donde queremos que de una forma amena pues entendáis cómo fue todo el proceso de diseño y de cálculo de lo que el día de la crema va a ocurrir dentro de la plaza de aquí de Canals. Entonces, aquí tenemos lo que organizó el ayuntamiento el año pasado para las viviendas, para la iglesia. Fue una solución muy segura porque no les llegó nada de radiación, no debieron de calentarse prácticamente nada, pero tuvo una serie de inconvenientes que han hecho que el ayuntamiento replanteara o mirara a ver si había alguna solución un poco más satisfactoria para todos. Aquí vemos que la plaza prácticamente se anula para los actos que hay esa semana durante las fiestas. La plaza queda prácticamente anulada, la iglesia no se ve, los bomberos que los vemos ahí abajo, se ve un casco amarillo. Los bomberos en el momento empiezan a proyectar agua, pues digamos que deslucen un poco la crema. Tienen que echar mucha agua a esas cortinas para que no lleguen a temperaturas altas. Y todo eso es lo que hemos intentado resolver este año para que la plaza quede más diáfana, prácticamente como ha sido la crema siempre. No se desluzca, se vea la iglesia. Así es que vamos a pasar a ver. Bien, el objetivo
de los cálculos que hemos estado haciendo o del proyecto que hemos hecho es, como hemos explicado rápidamente, reducir el impacto visual de las protecciones que se vayan a poner, conseguir una plaza libre de estructuras, esas estructuras de tubos que había antes, proteger los edificios, por supuesto, y la iglesia, pero en los sitios justos, solo donde hiciera falta. Nuestra intención no era cubrir toda la plaza con cortinas, sino solamente los puntos y las zonas donde sabíamos que la temperatura iba a ser tan alta que los elementos constructivos iban a padecer, iban a poder tener algún problema de deterioro. Mayor seguridad, porque si los bomberos no tienen que estar preocupados de echar agua, ellos pueden estar preocupados en otras cosas, ¿eh? Que si hay algún incidente, o ellos van a estar más que de extinción, van a estar de prevención. Eso es otro objetivo que teníamos. Si hay un incidente en la plaza, pues es más fácil que pueda entrar una ambulancia, que puedan entrar medios para atender a lo que pueda pasar allí dentro. Si el suelo está seco, se va a conseguir una mayor seguridad para los festeros. Y luego un último objetivo que nos planteamos y que pensamos que va a ser importante es el ahorro de agua. El ahorro de agua. Vamos a conseguir que se proyecte menos agua durante la crema. Vale. En la primera reunión que tuvimos en el departamento, Rafael Royo, el director del departamento, propuso lo de las cortinas bañadas de agua. Unas cortinas que se desplegarían y desde la parte superior correría el agua por ellas. Santiago Tormo, que es el subdirector del Instituto Universitario de Conservación del Patrimonio, propuso que había que hacer un diseño donde ninguna parte, ningún elemento constructivo de la plaza fuera a superar los 100 grados. Con 100 grados ningún material, ni el cemento, ni la roca, ni la piedra, se deteriora, así es que como objetivo teníamos no superar los 100 grados. Que las cortinas fueran las mínimas posibles para no ocupar toda la plaza y que los bomberos también trabajaran de forma segura. Teníamos la experiencia de lo que se hace en la falla del Pilar de Valencia en la crema. En la crema de la falla se ponen unas cortinas que se extienden justo antes de la crema y esas cortinas se bañan desde arriba con agua, con unos proyectores, unos inyectores de agua, de forma que están mojadas durante toda la crema. Esas cortinas están recogidas arriba de forma que se puede disfrutar de la plaza perfectamente toda la semana de fiestas y justamente esa noche se descienden. Vale, aquí veis a la izquierda, lo teníamos en vídeo pero no funciona, pero bueno, se ve perfectamente. Esas cortinas ya están desplegadas durante la misma crema y arriba, si os fijáis, se ven los inyectores que ya están proyectando el agua que cae por la cortina, se desliza por ella. Bien, sin embargo, todos me habéis dicho desde el primer momento que la hoguera que montáis aquí en Canals no tiene nada que ver con una falla. Y efectivamente, tiene muchas características particulares. Es llama también, pero es un fuego muy diferente. Emite mucha más potencia durante mucho más tiempo desde una zona más baja. Las llamas llegan a alcanzar una altura importante, pero la fase fuerte de la crema en una falla pueden durar 2-3 minutos. Sin embargo, aquí son 20-25 minutos de mucha intensidad de llama y eso había que tenerlo en cuenta. Bien, pues entonces, aprovechando la experiencia de la crema de la falla del Pilar, donde las cortinas sabemos año tras año, yo soy suboficial de bomberos, he estado 35 años en las cremas de las fallas de Valencia y sé que funciona muy bien ese sistema, y aprovechando el programa informático que utilizamos desde hace ya muchos años en la universidad y que precisamente nos permite calcular temperaturas e intensidades de radiación, que ahora vais a ver los resultados, aprovechando esas dos
técnicas, digamos, o tecnologías, pues íbamos a intentar dar una solución con los objetivos que hemos puesto al principio. El programa que utilizamos es un programa que se basa en dinámica de fluidos, es un programa que utiliza el que utilizan los coches de Fórmula 1 y para diseñar los veleros, pero pensado para ver los efectos del fuego y de las llamas en los edificios. Es que era un programa pues, muy adecuado para este problema. En este programa tienes que diseñar la geometría perfectamente, había que diseñar la plaza. Luego en este programa tienes que definir los materiales que va a tener los elementos constructivos, tanto la iglesia como los edificios. Hay que diseñar con mucho detalle también la fuente de calor, que en este caso es la hoguera, sus fases, ahora lo veréis. Y se pone todo en marcha, se rueda en ordenadores de mucha potencia, como los que tenemos en la Universidad Politécnica, y los resultados son los que nos permiten sacar las conclusiones, saber qué temperaturas, durante qué fases, a lo largo del tiempo, son las que vamos a tener dentro de la plaza. Por ejemplo, en esta curva de aquí abajo, pues veis la evolución de la combustión de un elemento en un exterior. Primero tiene una fase de crecimiento exponencial, el combustible que vaya a arder, luego una fase de mantenimiento, que aquí en la crema de la falla de Canals son 20 minutos de máxima intensidad, y luego ya tiene una fase de decaimiento, una fase en la que ya no será la zona alta la que emitirá la radiación, porque la llama ya no estará por encima de la hoguera, sino que será la zona baja de la hoguera la que emitirá la radiación. Así es que, entendiendo nosotros que el problema que tenemos aquí es muy especial, porque lo que montáis aquí en Canals es algo único, yo que estoy siempre acostumbrado a la crema en las fallas de Valencia, la verdad es que me sobrecoge un poco ver las imágenes de los vídeos de la crema de la hoguera que montáis aquí, porque es algo espectacular, es algo único. Es algo además que yo que he vivido muchos años la crema en las fallas de Valencia me doy cuenta de que las cortinas son necesarias, son absolutamente necesarias, por eso lo propusimos como solución, y que las cortinas han llegado para quedarse. Lo que hay que hacer es que esas cortinas molesten lo mínimo posible a la actividad que hay esa semana en la plaza y que desluzcan lo mínimo posible la crema, que no visualmente no interfieran. Tenemos la experiencia también, en el año 2012 y 2013 hicimos lo mismo, pero con la falla de Convento Jerusalén, que precisamente esos dos años fue primer premio de la sección especial. Hicimos lo mismo, reconstruimos, o sea, recogimos mediante un escáner láser la geometría de la falla y la geometría de la plaza, hicimos una crema virtual con el programa que manejamos en el departamento. Bien, una vez decidido que hay que poner cortinas bañadas por agua, y una vez decidido que vamos a utilizar este programa, nos fijamos una serie de objetivos que teníamos que resolver con los cálculos. Las cortinas, como os he dicho antes, tenían que ser lo mínimo posible, no se trataba de cubrir toda la plaza, lo mínimo que estuviera dentro de la seguridad. La distancia de las cortinas a la fachada tenían que estar lo más retiradas posibles para que vosotros tuvierais en la plaza la mayor disposición de espacio. Había que calcular también el lugar justo donde debían de estar esas cortinas para que protegieran las viviendas de detrás. En la parte de la iglesia sabíamos que no se podía tapar la iglesia, sino que había que proteger únicamente las zonas de las torres de la iglesia donde la temperatura fuera a ser superior a los 100 grados que nos exigió Santiago Tormo. Nos dijo 100 grados, que ningún punto de la plaza supere esa temperatura. También hay que reducir al mínimo las barreras. Había que mirar si en la plaza también había que, o sea, en la iglesia había que poner barreras secas o barreras con agua. Al final se ha decidido, como veréis, que con unas barreras secas no hace falta que lleven agua, va a ser suficiente. Y por último, tuvimos incluso en cuenta las temperaturas y las radiaciones que iban a soportar los bomberos. Había que darles una solución
Ellos nos comentaban que durante la quemada de la hoguera, pues que reciben mucha temperatura, es un estrés térmico muy importante el que reciben, y nosotros decidimos también en el programa pues mirar a ver qué temperaturas recibían y qué zonas iban a ser seguras en la plaza. La idea es lo que vais a ver en una secuencia de tres imágenes. Primero, unos mástiles, donde las cortinas van a estar durante toda la semana festera recogidas en la parte de arriba. Así es que se va a poder disfrutar de la plaza, porque únicamente va a haber unos pilares de acero. Sabíamos que la zona de máxima radiación iba a ser la del centro. Esas cortinas, unos minutos antes de la crema, se bajarán y se proyectará, no sé si lo he dibujado bien, se proyectará desde arriba con unos inyectores agua que recorrerán las cortinas desde arriba. Ya os digo que en la falla del Pilar, cuando se pone en marcha el agua, la gente aplaude, porque es bonito, ¿no? Es bonito verlo. Aquí no buscábamos lo bonito, sino lo efectivo. Bien, el programa, como os he dicho antes, requiere que reconstruyamos tanto la geometría de la fuente de calor, que en este caso es la hoguera, la foguera, como la geometría de la plaza perfectamente. Así es que, y la inscribimos toda dentro de una malla de muchas celdas pequeñas, así es que Nacho me estuvo dando las medidas exactas al centímetro de las distancias que había desde el centro de la plaza a las diferentes fachadas, porque es muy importante, un metro más adelante, un metro más atrás de esas fachadas, pues van a cambiar mucho los resultados, así es que la geometría tenía que ser perfecta, ¿vale? La suerte que tenemos aquí, que tenéis aquí, es que la hoguera se monta siempre en el mismo punto. Eso no pasa en Valencia. Que la foguera tiene siempre la misma forma. Eso no pasa en las fallas. La falla cada año es de una manera. Y sí, la hoguera unos años es más grande, otros años más pequeña, pero la ubicación es siempre la misma. De forma que los cálculos que hagamos y las cortinas que se van a diseñar y se van a montar os van a servir año tras año, y eso va a ahorrar pues muchos costes para la población. Bueno, aquí veis algunos detalles del diseño de la plaza con el programa informático. Esas zonas más oscuras son algunas propuestas que hicimos, porque nosotros hemos hecho varias simulaciones. Pusimos en marcha el programa varias veces para que, con cortinas más grandes, cortinas más pequeñas, con cortinas más acercadas a las fachadas, o sea, más alejadas de la hoguera o menos, hicimos diferentes cálculos hasta que encontramos un diseño que pensamos que era el que os interesaba. Bien, hicimos nuestros cálculos, nuestras medidas de seguridad. Los datos de los edificios se sacan de unas tablas que hay de comportamiento térmico de los materiales. Nosotros sabemos la conductividad térmica, sabemos el calor específico de estas tablas que tenemos en la bibliografía, pues sabemos el calor específico, la emisividad, la densidad y la conductividad térmica de los materiales que tenéis en la plaza, de los edificios, o sea, de las viviendas que hay al lado, de la iglesia que tiene ladrillo, tiene zona de caliza, roca caliza. Todo eso lo introducimos en el programa porque según esos datos, la temperatura que va a alcanzar a lo largo del tiempo va a ser diferente. Y eso lo tiene en marcha, lo tiene en cuenta el programa. Bien, una vez diseñada la plaza, la geometría, y una vez puestos los materiales, o sea, definidos los materiales para que se comporten como realmente lo van a hacer en la realidad, faltaba diseñar lo más importante, que era la crema de la foguera. O sea, las fases que va a tener, la energía que va a emitir en cada momento y en qué zonas va a emitirla. Para eso, lo que hicimos fue ver muchos vídeos. Estuvimos viendo vídeos del 2017, 2018, 2023. Nos dieron exactamente la medida de la falla con la que batisteis el récord Guinness. Perdón. He estado 35 años en Valencia. De la hoguera que batió el récord Guinness. Pusimos una hoguera que tenía 11 metros de diámetro, 16 metros de alto. Quisimos hacer la hoguera
la foguera más grande de las que habéis hecho para estar por la parte de la seguridad. Diseñamos que la llama que iba a emitir esa foguera fuera la que tiene precisamente la radiación que emite la llama cuando se quema la madera de pino, que es 437 kilovatios partido por metro cuadrado. Y encima le dimos un 20 o algo más por 100 de seguridad. Cogimos y dijimos, vale, 437 kilovatios por metro cuadrado es lo que emite la superficie de la llama cuando arde madera de pino. Pues vamos a ponerle un margen de seguridad superior. Vamos a subir a 550 kilovatios por metro cuadrado. Vamos a ponerlos en la peor condición posible. Eso lo hacemos siempre los ingenieros. Siempre que diseñamos un edificio, le ponemos un margen de seguridad a todo. A las estructuras, a las condiciones del viento, a todo. Y estudiamos muy bien cómo ardía la foguera a lo largo del tiempo, mirando diferentes vídeos. De forma que, si veis, es como una secuencia donde primero las llamas están en la zona inferior, posteriormente toda la zona inferior ya coge llamas importantes, las llamas pasan unos minutos más tarde a la zona superior de la foguera, luego las llamas empiezan a salir por la parte de arriba, superan en hasta 7-8 metros en algún momento lo que es la foguera, luego se forma una especie de anillo, que lo veis ahí en marrón, una especie de anillo en la zona de abajo, que es todo el material que cae, todo el material que cae después de haberse convertido en brasa, se forma un anillo de brasa debajo. Quisimos tenerlo en cuenta, porque eso pensábamos que a lo mejor emitía una radiación por la parte inferior, que cambiaría, modificaría las temperaturas en las fachadas, lo tuvimos en cuenta. Ese anillo en principio no emite mucha energía, pero luego ya sí, luego ya se apaga, como veis en la penúltima imagen, la zona de arriba, bueno, se apaga, emite menos temperatura, menos radiación, y luego ya pues solo queda la zona inferior. Hicimos tres zonas con diferentes radiaciones, que todas sumadas entre sí emiten esta curva de energía. Emiten esa potencia en cada momento. Entonces, comentaros solamente que la potencia máxima llega a tener 225 megavatios. Deciros que la central nuclear de Zorita tiene 250 megavatios, o sea que prácticamente la foguera que montáis aquí en Canals está emitiendo durante 20 minutos la misma energía que una central nuclear, que la central nuclear de Zorita. También comentaros que es equivalente a unos 100 coches ardiendo todos a la vez. Así es que en el momento, durante 20 minutos, es como si tuvierais 100 coches ardiendo dentro de la plaza todos a la vez. Cada coche viene a emitir unos 2,5 megavatios. Así es que lo que montáis aquí es importante. Bien, el programa permite, esas bolitas que veis ahí, esos puntitos verdes, el programa permite poner un montón de sensores de todo tipo de información. Ahí vemos la temperatura, vemos la radiación, tenemos controlado qué es lo que pasa en cada punto de la plaza. Además de eso, además de poner un 20% de intensidad en las llamas, le pusimos un pequeño viento. Sabemos que hasta cierta potencia, hasta cierta velocidad de viento esa noche, los bomberos permiten que la crema se produzca. Así es que le hemos puesto un pequeño viento de 5,4 km por hora. Que eso va a hacer que la llama se acerque más a la iglesia durante unos minutos, si estábamos por el lado de la seguridad. Bien, y lo que hace el programa, pues es lo que veis abajo. Me emite unos planos, me da la temperatura en los diferentes elementos físicos, sólidos de la plaza. En este caso veis que la zona que más se calienta no está abajo, sino que está en mitad justamente de las fachadas. Y luego en la iglesia también podemos saber qué zonas reciben más temperatura, exactamente qué temperatura y durante cuánto tiempo. El programa también permite modelar, simular el efecto del agua bajando por la cortina. El programa tiene unos inyectores de agua que el agua circula por los elementos sólidos, el agua se calienta porque recoge radiación, el agua se evapora y elimina calor, así es que reprodujimos también con esos datos iniciales, la simulación,
Así es que le pusimos pues 10 grados. 10 grados, de 5 a 10 grados es lo que soléis tener esa noche aquí. Lo miré en el Instituto Meteorológico Valenciano, te pone la temperatura de las noches de esa misma, de San Antón, en otros años, así que cogimos esa misma temperatura. Hemos intentado ser lo más rigurosos posibles. La temperatura superior no es un problema. Lo que importa es la densidad del aire. Exacto. Si está más frío, es peor. En este caso, lo sabemos por el programa, lo sabemos los bomberos, que cuanto más frío hace, más frío es el ambiente y está el aire, pues las llamas, la combustión es más violenta. Puede parecer que no, que el frío vaya a hacer que las llamas sean menos violentas cuando las llamas salen en el exterior. Sin embargo, lo que pasa, y lo veníamos hablando Rafa y yo, cuando hace más frío, el aire es más denso, tiene un poco más de densidad, y al ser más denso, el aire que llega hasta la parte de abajo de la hoguera y que alimenta con oxígeno las llamas, ese aire transporta más oxígeno. Así es que la temperatura no es determinante, pero es interesante ponerla, porque sabemos que aún va a aumentar más la intensidad de las llamas de la hoguera. Todos esos puntitos que habéis puesto, que habéis visto en el modelo de la simulación, luego lo que reflejan es la evolución de la temperatura a lo largo de los 30 o 35 minutos en todos los sensores que hemos puesto dentro de la plaza. Así que podemos saber en qué momento esa curva de intensidad de calor que habéis visto, que habíamos programado para la foguera, se refleja en las fachadas, por ejemplo, en la fachada sur, en el centro, a diferentes alturas, hemos puesto estos sensores. Así es que estos sensores nos dicen en cada punto qué temperatura se va a alcanzar. Bien, aquí hay un vídeo, es una pena que no lo veamos, luego igual lo ponemos. Aquí se ve la evolución, porque con el programa nos permite ver a lo largo del tiempo cómo evolucionan las temperaturas, cómo van cambiando en las superficies, con esa escala que veis a la izquierda, se ve el movimiento, lo pondremos a lo mejor en la web del ayuntamiento o en algún sitio, esos vídeos, para que los podáis ver, y en YouTube a lo mejor también. Bueno, pues aquí ya vemos las temperaturas en la iglesia, que se alcanzan según la escala que tenemos ahí, y este es un diseño muy adecuado, porque veis que lo que se calienta únicamente es la barrera. La barrera que va a estar de protección, está retirada hasta 1,5 metros de la fachada, y veis que ningún elemento fuera de la barrera supera los 80 grados. El objetivo que nos habíamos puesto eran 100 grados, que ningún elemento constructivo fuera de la cortina alcanzara los 100 grados, que ese objetivo lo había puesto Santiago Tormo. Sin embargo, conseguimos, poniendo las cortinas lo más centradas posibles en la diagonal de la hoguera, de la foguera, que no se alcanzara 80 grados en ninguna parte de las fachadas. Bien, pues, por ejemplo, aquí vemos en la iglesia, también pudimos calcular en la torre de la derecha, en la torre de la izquierda, la evolución de las temperaturas, para saber qué zona proteger. Si os fijáis en la imagen del centro, vemos que la zona más blanca es la que queda más o menos en medio de las torres, es la zona más importante para proteger. Y luego incluso los pilarcillos, los pilares que hay a la entrada de la zona retranqueada de la iglesia, esos pilares había que protegerlos, porque de las temperaturas comprobamos que llegaban pues más de 100 grados. Aquí, es una pena que no veáis este vídeo, pero lo pondremos más adelante para que lo veáis. Aquí se ve la evolución de todas las temperaturas a lo largo del tiempo. Se ven con unos puntos que se van moviendo y nosotros podemos controlar en todo momento cómo ha funcionado el diseño que hemos hecho. Hemos hablado de los bomberos. Para ver la temperatura que iban a soportar los bomberos, qué radiación iban a recibir, pusimos unos elementos, esos puntos, esos cubitos amarillos distribuidos por la plaza. Queríamos saber qué temperaturas iban a soportar los bomberos cuando estuvieran a 2, 4, 6, a 8 metros, para ver si había que ponerles alguna medida de seguridad. Aunque ellos tienen la experiencia, año tras año, de la extinción, del control de la crema de la foguera de aquí de Canals, pero queríamos calcularlo, les pusimos
el mismo tejido que utilizan ellos. A lo largo del tiempo se fue calentando. Ellos aguantan una radiación máxima durante la crema de la foguera de 8,9 kilovatios por metro cuadrado, y los trajes que llevamos los bomberos soportan 10 kilovatios por metro cuadrado. Así es que si el bombero estuviera quieto en un punto sin moverse, pues en la posición más desfavorable, los tejidos, los trajes que llevamos, le protegerían. Y aquí vemos la evolución de la temperatura en los trajes de los bomberos. Hasta eso lo tuvimos en cuenta. Y luego, durante la reunión que tuvimos la última vez en la plaza, se decidió que esa radiación iba a ser bastante alta, ¿vale? Que los bomberos lleguen casi a la radiación en la que se destruyen sus trajes, eso pues no se podía permitir así. Y entonces se decidió que a los bomberos se les iba a poner, que se desplegaría también cuando la crema ya estuviera en marcha, una zona segura debajo, desde los 2 metros que llega la cortina hasta abajo, una especie de cortinas que ellos podrían, digamos que entrar y salir a la parte de la falla, perdón, a la parte de la plaza y a la parte de la fachada, iba a decir fachada. Y por ahí también circulará el agua y va a ser un elemento que va a permitir que los bomberos pues estén más seguros durante esa noche, más protegidos. Así es que la solución final consiste, después de todos los cálculos que hemos hecho, en 6 cortinas. 2 de ellas bañadas con agua y 4 de ellas, que son las que están en la iglesia, secas. Esas como reciben menos temperatura. Y la cortina que se coloca en la lona es una lona ignífuga, que permite hasta 400 grados de temperatura. Se diseñaron las alturas justas para las lonas, tanto a un lado de las viviendas como las otras. Aquí tenéis un poco más especificadas los elementos que se van a montar. Derecha, izquierda la plaza y la iglesia, para que no quede oculta totalmente. Se han protegido únicamente las zonas que más temperatura va a recibir. Vale, pues en 5 minutos prácticamente terminamos. Bien, veis que intentamos reproducir con el máximo detalle y las dimensiones, tanto la iglesia como los edificios. De los cálculos que hicimos nosotros, se los pasamos al ayuntamiento, se hizo todo en muy poco tiempo, porque había poco tiempo para cuando se planteó el problema, para resolverlo. Tuvimos que utilizar los ordenadores, el superordenador que tienen en la Universidad Politécnica, que tiene miles de procesadores que se pueden poner en paralelo. Nosotros en concreto para estas simulaciones utilizamos más de 60 procesadores, todos trabajando en paralelo para resolver una sola crema de la foguera. Los 60 ordenadores, si un procesador a lo mejor tardaba 3 semanas en resolver todos los cálculos de lo que iba a pasar allí en la plaza, 60 procesadores, pues ha sido unas 30, 35 horas lo que ha venido a tardar cada simulación en resolverse en los ordenadores de la Universidad Politécnica. Con esos datos se los pasamos a los técnicos del ayuntamiento y pues Fernando estuvo hablando con la empresa que lo iba a hacer la estructura, y se llegó a una solución que yo creo que es la óptima. Creo que es una solución muy adecuada, que protege tanto los 2 edificios, ya hemos dicho que con unas barreras bañadas por agua, unas cortinas, como la iglesia en los puntos donde realmente lo necesita. No vamos a cubrirla toda, la iglesia se va a ver, pero esas barreras van a estar protegiendo esos puntos. Las 2 torres por la parte de dentro y los dos pilarcillos que iban a recibir una temperatura muy alta. Bien, incluso los cálculos nos han permitido esos aspersores, esos proyectores de agua que se van a distribuir a lo largo de las cortinas de derecha e izquierda, las que están protegiendo las viviendas, nos ha permitido ver que en la zona central había que juntarlos un poco más. Así es que cuando veáis la crema veréis que los inyectores a parte derecha e izquierda están un poco más separados, porque ahí no recibe tanta radiación y no sube tanto la temperatura. Hasta eso hemos podido
digamos, que afinar. Bien, la solución propuesta cubre los objetivos que nos habíamos marcado, los objetivos propuestos, ahí he repetido. También se consiguen otra serie de cosas, que los bomberos estén pendientes, no tanto de echar agua y de echar agua a la propia foguera, que es una cosa que yo sé que a los festeros de aquí os molesta un poco, a los falleros también, cuando pues en Valencia, que los bomberos empiecen a echarle agua a la propia falla, o aquí en este caso a la foguera, a nadie le gusta. Eso vamos a reducirlo al mínimo, porque sabemos que la foguera va a poder estar con su potencia máxima, y que la plaza va a estar protegida. Así es que la crema va a ser, pensamos que más espectacular incluso que otros años, o podría ser. Los bomberos van a estar, como hemos dicho, como ha dicho Rafa, con unas cámaras termográficas controlando las temperaturas alrededor de las cortinas, y en el punto donde ellos vean que sube un poco más de lo normal, pues ahí proyectarán un poco de agua y nada más. Ellos van a estar de prevención y de protección más de que de extinción. ¿De acuerdo? Si es que se verá menos agua, la plaza procuraremos que se moje lo mínimo posible, que va a ser un tema de seguridad y de comodidad para todos vosotros. Va a ser un montaje sencillo y rápido y económico, porque no va a haber que hacer unas estructuras tan grandes como se hizo el año pasado, y eso pues va a ahorrar costes al ayuntamiento. Se montarán con unas pequeñas grúas unos días antes de que empiecen las fiestas. El agua va a evitar que esas barreras, esas cortinas que se monten, se deterioren año tras año y van a poderse reutilizar un año tras otro. Se les harán las pruebas de resistencia después de cada crema, de forma que si se ve que alguna zona de la barrera, de las lonas, pues se ha debilitado por la radiación o por lo que sea, se sustituirá, pero en principio no hace falta cambiarlas. También permitirá que si hay algún incidente, alguna persona allí dentro, lo que sea, pueda entrar una ambulancia, pueda entrar un vehículo antes de la crema, por ejemplo, o después, porque no va a haber esas grandes estructuras montadas dentro de la plaza, y eso os va a dar seguridad también a la fiesta. Y luego, pues bueno, los bomberos, vamos a tener unas reuniones con ellos, o sea que ellos van a saber antes de la crema qué es lo que va a pasar. Es importante. Para que los bomberos no se pongan a echar agua, porque les vamos a explicar que la crema de la hoguera va a estar protegida, casi sin que ellos intervengan. Y ellos van a saber qué zonas son las únicas en las que se puede producir un poco más de temperatura y van a estar pendientes de controlar esas zonas. Y bien, pues ese es un poco el trabajo que hemos hecho. Así se ha hecho todo a contrarreloj, se hizo en muy poco tiempo, pero lo importante era que los resultados llegaran al ayuntamiento y a los técnicos del ayuntamiento lo antes posible, para que se diseñara el operativo pues, para la fecha de la fiesta. Y nada, eso en principio es lo que teníamos que explicaros desde parte de la Universidad Politécnica. Y las preguntas se harán después, ¿verdad? Al finalizar. Eduardo, muchas gracias. Yo creo que la presentación ha sido muy clara y contundente. Bueno, repasar cosas que a lo mejor no estáis familiarizados con ellas. Cuando hay una combustión, tenemos disipación de calor por convección y por radiación. La convección son los gases que salen en dirección vertical ascendente y que se llevan una gran cantidad de energía. Pero la molestia nos llega fundamentalmente por la radiación. La radiación es instantánea. En el momento en el que lo alcanza un pico, llega instantáneamente a cualquier persona que esté en la plaza. Luego eso es lo que hay que evitar fundamentalmente, y es lo que hemos conseguido con el diseño que hemos desarrollado. Luego fijaros que en cualquier caso, la máxima temperatura que podrían alcanzar las cortinas sería la temperatura de cambio de fase del agua, la de evaporación, que son 100 grados. O sea, ese es el límite cuando el agua empieza a evaporar. Pero siempre que tengamos una circulación continua de agua líquida en la cortina, aseguramos que esa temperatura es inferior. Lo comentábamos cuando veníamos para acá que Eduardo, que tiene mucha experiencia en este tipo
de asuntos cree que las condiciones están totalmente satisfechas y que se puede quemar con seguridad y con tranquilidad y con comodidad para todo el mundo. Finalmente, por favor, todo lo que se ponga en la plaza y las medidas que os exija la policía o la Guardia Civil o quien haya allí, por favor, hay que respetarlas, porque nuestro compromiso es la máxima seguridad posible. Gracias por todo. Anem a passar-li la paraula al cap de la policia local de Canals per a que expliqui el tema que hem dit abans de lo que són les eixides i les entrades pel tema de seguretat. Buenas tardes. Quería comentaros que hemos intentado mantener la tradición de la localidad, es decir, que la gente pueda estar delante de la hoguera, que pueda quemarla, y lo único que hemos buscado es las medidas de seguridad que sean menos perjudiciales también para la población. Por lo tanto, la gente podrá acceder a la plaza como lo ha hecho siempre, es decir, por los dos laterales, tanto por la calle Salvador como por donde estaba el Museo de Ricardo Tomo, que es la calle Beato Factor, y la zona de Sagrada Familia. Con la única excepción es que es necesaria tomarla, que a partir de las 8:30 de la tarde, es decir, media hora antes de la crema de la foguera, cortaremos los accesos de la calle Beato Factor, es decir, donde está el Museo Ricardo Tormo, y la zona de Sagrada Familia y calle Iglesia. Esta decisión es debido porque en estas dos calles se van a encontrar los dos camiones de bomberos. Entonces ellos requieren el espacio para poder trabajar con seguridad y en el caso que se produjera una incidencia poder evacuar a la gente que se encuentra en la plaza por esas dos vías. Por lo tanto, la gente podéis moveros libremente por la plaza de un lado a otro sin ningún problema, con la única excepción que en la que os hemos dicho, que a las 8:30, media hora antes de la crema de la foguera, cortaremos los accesos de estas dos calles. Passem al bloc de preguntes. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Buenas tardes. Soy Pablo Fernández. Buenas tardes. Soy Julio Fernández. Entonces, me ha gustado mucho en la teórica. En la práctica ya veremos. Vale. La pregunta mía son simples. Si pasara algo, si te puede pasar algo. Puede decir que no pasa nada. Hay que poner un seguro, cómo está esto, cómo están las autoridades, qué tienen que hacer. Eso ya se ha prevenido, como se ha prevenido, porque cuando pasan las cosas es cuando dice, ¡ay, esto nos falla! No, no. Entonces, hay que hacer un seguro de garantía. Pues si pasa algo, ¿hasta dónde puede llegar? A pagar. Entonces, oiga, yo estoy fuera y me ha saltado esto, me ha saltado lo otro. O se ha roto la cortina. Eso, ¿quién lo paga? Y si el ayuntamiento, por lo que sea, porque somos un pueblo, y entonces... Bueno, además de lo que he comentado, somos expertos en termografía infrarroja. Una de las ventajas que tiene la termografía infrarroja, las cámaras térmicas, es que cuando se asegura a cualquier compañía de riesgos, de grandes riesgos, que se lleva a cabo una monitorización segura y de acuerdo rigurosa de las temperaturas que alcanzan los edificios o cualquier subestación eléctrica, por poner un ejemplo industrial, esas pólizas se reducen porque la compañía de seguros está comprobando que las cosas se hacen bien y se está visualizando el posible riesgo. Entonces yo planteo a cualquier compañía de seguros que tenga que recurrir al ayuntamiento a que tengan en cuenta que se está monitorizando el funcionamiento térmico, las temperaturas, los focos de calor que tenemos en la plaza. Y eso tiene que reducir las pólizas. Sí, sí, eso está todo muy bien, está todo bien estudiado. Pero yo hablo en teórica, pero ahora digo en práctica. Por favor, en disculpe, práctica... por favor, ¿cuál era su nombre? Julio. Julio. En ingeniería ya no hablamos de teoría o de práctica. Porque la simulación está contrastada experimentalmente. La simulación que ha presentado Eduardo
se ha contrastado experimentalmente en la crema de la falla de la sección especial, el primer premio, durante 2 años. Y los resultados experimentales que obtuvimos con las cámaras térmicas se han contrastado con el modelo. Nunca, en ningún caso, nos atrevemos a utilizar una simulación si no está contrastada experimentalmente. Bien, ahora yo le hago a usted una pregunta. Qué bueno saberlo. Ahora viene el típico gamberro, que raya un coche, que seguro se hace cargo. Ahora viene el gamberro y hace mal ahí a eso. ¿Responde el seguro a esos casos? Es que hablamos en casos extremos, bueno, en casos normales, normales, que puede pasar. Porque había también, han quemado aquí la hoguera, han quemado esto, además, pensamos ya de lo que puede pasar. ¿Qué no pasa? Estupendo, pero hay que pensar eso. Hay que pensar con todo eso. Al final, Julio, por lo que parece que, no sé, lo que intento decir es que si hay un seguro que cubra cualquier... Efectivamente. Sí, claro, hay un seguro. Y garantía, sí, pero si... Evidentemente, usted si tiene un coche no va a salir a circular por ahí con el vehículo no tiene un seguro. No, pero que no, a ver, perdón. Evidentemente, en este tipo de fiestas... Perdón, el coche no. Vamos a ver que hablamos de las personas. Si pasa algo con un gamberro, algo es, tiene un seguro, o se rompe, que también puede ser, que todo lo que tiene garantía... Se rompe también, ¿no? Y aquí no pasa nada. ¿Cómo que no pasará? Eso no puede decir. Usted puede decir que cree que no pasa nada. Pero ¿y si pasara? ¿Qué pasaría? ¿Y quién se hace cargo de esto? El seguro. El seguro dice, no, usted de las medias. Yo no soy quien pedirá. El seguro tiene dinero para cobrar del ayuntamiento. Y aquí no vienen 1000 personas, vienen mucha gente. ¿Eh? Y final, cuando la gente corre, ahí pero, hay mucho más. Julio. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero hay que tener en cuenta que todo esto se hace en base a una seguridad que evidentemente sin esa seguridad pues podría pasar lo que usted está diciendo, pero como va a haber una seguridad y habrá y hay un seguro y hay todo, no tiene por qué pasar nada y no, de hecho no va a pasar nada, o sea que no tiene por qué haber ningún problema. Y si pasara algo mucho, ¿qué puede pasar? ¿Que volviera a caer la hoguera y pasarlo como lo que pasó hace en el 2019? Pues evidentemente hay un seguro que se hace responsable y no hay ningún problema. Si se hace responsable y usted está recuperando, ¿viva San Antonio? Planxes per protegir les portes. El que vostès han presentat és convenient tornar a posar les planxes o deixem de posar les planxes? Antonio, bona nit. No sé en quan el 2023 si vas posar les planxes o no les vas posar. Les vas posar. No sé quin és la... Les posen per seguretat. I ara jo també demano l'orientació de vostès per veure si continuem posant les planxes perquè el resultat no sabem quin serà. Parlaré jo també. Jo abans que contestar-te, estic molt content d'estar així, encara que estic un poc refredat, però molt, doblement content. Primer perquè jo soc de Xant. Jo vinc molt a la foguera i pràcticament des de que era menut i m'escapava de l'institut i venia així, bueno, fent tot el que tenien que fer de joves. I l'altra segona, per estar en companyia de treball amb aquests dos senyors que heu vist, que vos han intentat explicar des de tot el nivell més baixet perquè ho entengueu, fent les comparacions amb els cotxes i tot, una ciència que és supercomplexa, que està a un altre nivell. No estem fent un càlcul, no, estem utilitzant el programa que utilitza el Ministeri de Presidència dels Estats Units per a comprovar els incendis. Estem fent rodar en uns ordenadors que ha costat 32 hores, que és dia i mig, però 60 processadors. Un ordenador té un processador, no? I no són processadors xicotets, sinó que són... I són moltes hores de dedicació, de pensar... Són moltes hores de model, són moltes hores d'hipòtesis i són moltes hores en què vos teniu que sentir un poquet segurs. Per
això estic jo doblement content. Ara jo li pregunto, vostè té sucre? Si no té sucre, quan més sucre més dolç, diuen. Sempre, no? Jo tinc sucre i sal. Bueno, però si tens sucre i sal, jo li diria... I salero, pa la sal. Si no li implica res posar la protecció, posa-la. Perquè és una forma de dir... És una pregunta que jo es ha fet a senyors que són... És que resulta que ho entenen més que jo, el que van a muntar. En teoria no te faria falta, però... te ho posa. Per què hem manejat la dada de 100 graus? Ho va explicar Rafa. És el punt d'evaporació. O sigui, estem pensant que l'àuria, heu posat un perol al foc, als 100 graus en què es converteix en l'àuria? En vapor. I el vapor, si això avui està dins d'una pedra calcària com és l'església perquè ha plogut o puja per capilaritat o en la mateixa façana, si n'hi ha un poquet d'àuria en absorció dins de la façana, al evaporar-se i convertir-se en vapor, esclata i deteriora el que són els materials. Per això hem posat aquest límit, té una explicació. Però evidentment hi ha materials que un plàstic a 100 graus, jo poso una botella o poso un bombó de xocolata i evidentment a 100 graus ja no trobem res. Per tant, tot el que pugui ser susceptible de dir és que jo he canviat la fusteria de la meva casa i he posat un PVC, PVC, plàstic, o he canviat, o he posat una persiana de plàstic, atenció, 100 graus, són 100 graus, hem aconseguit 60 graus, que ja us dic que 60 graus és la temperatura de la pedra el mes d'agost a les 3 de la vesprada en la col·legiata de Xàtiva, i això ho hem mesurat jo, i si ho aguanta perfectament durant tants dies i tants anys, 20 minuts que li arriben 60 graus, doncs no té que ser tant l'estrès tèrmic que tinga allà la pedra, no? Però sempre pot passar que pot haver una gometa de la porta, el butiral, el polivinil, pot haver alguna cosa que pugui deteriorar-se perquè arriben 60 graus. Pot ser que hi hagi una flama d'estes que faci el vent i li pugui arribar un poquet, un peliu més en 10 segons. Per tant, però que vostè estigui tranquil. Si pot veure-ho des de la finestra, o pot veure-ho des de fora, o... Les dues proteccions tenen porta com vint, i jo veureu, ho vaig preparant, però resulta que és per la prevenció, que resulta que vostès han presentat ara. A la presentació del cas de vostès, i jo estar ahí el més arriesgat dins de la plaça, doncs és la pregunta. Posen les planxes, tinc més seguretat o més sucre? Tens més seguretat. Bueno, doncs això. Ara una altra pregunta. Les columnes que tenen que mantindre les lones, quantes tenen que desmuntar aquestes columnes? Quantes tenen que desmuntar les columnes? Sí, senyor. A veure, evidentment, l'estructura que n'hi hava en guany muntar, doncs es va haver de desmuntar ràpidament, només passar pràcticament el que va ser la crema. Bueno, el dia de Sant Antoni. No seria menester desmuntar l'espai de Sant Antoni perquè passa el sant, les cortines no estaran, estan dalt, entonces no molestaria. Bueno, jo no espero el dia de Sant Antoni, però és el dia esparells. No, pel dia d'esparells no està. No ho hem d'estar. Això és la pregunta. Com? No, però a lo millor ara és un altre sistema que resulta que a lo millor té d'estar. Como he visto muchos desastres por ahí, he visto muchas cosas y con muchas garantías, pero luego falla, porque somos humanos, aquí no hay nadie perfecto. Si una cortina se rompe, hombre, no se puede romper, digo, yo la pregunta mía, si se rompe, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se puede romper? ¿Quién me puede garantizar que la cortina no se puede romper? Y si se rompe, ¿qué garantías tenemos ahí? ¿Qué pasaría ahí? Al final, si se rompe la cortina, que evidentemente se puede romper, para eso tenemos a los bomberos, que al final son los que cubrirían eso.
para garantizar que la fachada que tenga perjuicio de la cortina rota no reciba ningún perjuicio. Como se hacía antiguamente. No, esperemos que no pase nada. También, esperemos que lo vean. Hola, buenas noches. Después de la exhaustiva e interesante información sobre el calor, yo quería preguntarle al señor Eduardo que nos dijese cómo se van a alimentar las cortinas por gravedad del agua, cómo se van a alimentar las cortinas de agua si la caída de agua es por gravedad a la cortina. Sí, ¿cómo bien. Se van a alimentar? Había dos maneras. Una, directamente alimentar, son unos conductos que van a subir directamente a la parte de arriba, desde el centro, para que se distribuyan a derecha e izquierda y alimenten los inyectores para que no haya pérdida de carga, o sea, para que la presión no baje. Si se alimenta por un extremo hasta el otro, no haya mucha diferencia de presión, se alimentará por el centro. Entonces los inyectores proyectarán el agua. La presión va a ser regulable. Teníamos dos formas, dos posibilidades. Una era directamente de los hidrantes que tienen aquí, tanto a derecha como a izquierda en la misma plaza de la iglesia. Esos hidrantes tienen más de 5, 6, 7 bares de presión, 7 kilos por centímetro cuadrado de presión, y iba a ser suficiente. Pero los bomberos en la Plaza del Pilar lo hacen ellos con sus camiones. Así es que nosotros con los hidrantes vamos a alimentar los camiones de bomberos y va a ser la propia bomba del camión de bomberos la que va a dar presión a los inyectores, ¿de acuerdo? Al tubo, al gran tubo que va por arriba y que va a ir proyectando el agua. Con eso garantizamos. Hay un coche de bomberos que se queda de reserva. Si ese vehículo fallara, están todos comprobados y no ha pasado nunca, pero bueno, si ese vehículo durante la crema de la foguera fallara, no se va a quedar nunca sin agua porque ese vehículo está alimentado desde el hidrante y siempre va a tener agua. Y no va a ser tanta agua como cuando tiramos con mangueras de 45 milímetros, con dos o tres líneas de 45 milímetros, va a ser mucha menos agua la que se va a proyectar. Entonces, pues va a ser directamente de los vehículos de bomberos, que los bomberos van a poder regular la presión y van a poder regular la cantidad de agua. De lo que se trata es de que abajo llegue el mínimo de agua posible. El agua sabemos que se va a calentar, se va a evaporar, vais a ver como en la crema que pasa en la falla del Pilar, que se forma como una nube de vapor de agua que sale de mitad de la cortina, porque el agua ahí llega a 60, 65, 70 grados, a lo mejor el agua que llega abajo se va calentando. Es como un refrigerador de un coche, ¿eh? El agua tiene un calor específico muy alto y el agua es un líquido muy bueno para absorber calor. Así es que la mayoría de la radiación que incida en las cortinas, o sea, toda la radiación que incida en las cortinas, la va a recoger el agua y la va a evacuar directamente hasta las alcantarillas. Así es que los bomberos regularán la cantidad de agua que baja y los bomberos proyectarán, o sea, la presión la darán los bomberos con sus bombas, con los vehículos, con las autobombas que ellos desplazan allí. Una para alimentar, una a la derecha de la iglesia para alimentar una de las barreras y otra a la izquierda mediante dos vehículos de bomberos. Eso no sé si le he contestado. Sí, muchas gracias. Venga, pues nada. Soy Enrique Sánchez, una pregunta. Supongo que s'haurem d'anar a compte que la plaça fa l'efecte embut. L'efecte embut resulta que sempre fa l'aire a casa lateral. Esteu emplaçant els cotxes de bomberos a la part on anirà més fum i més de sol. Quin servici donaran si tenen que fugir d'ahí? El que ha comentat vostè, que quan més fred fa, més oxigen al barris per baix, la vacació de temperatura és més ràpida per a dalt. És correcte, no? Correcte, correcte.
per tant disminuir les temperatures lateralment. Correcte, no? Això són coses que suposa que s'hauran tingut en compte. Igual que el vent que es produeix moltes voltes després d'encendre la foguera, suposa que no, les pancartes no faran l'efecte bandera i seran tirades i arrastraran damunt de la gent. Muy perquè és un perill el excés d'aire. Però n'hi ha voltes que s'han encès la foguera en canals i a mitjan encendre s'ha girat un aire enorme, els dos carrerons dels costats no es podia ni estar i l'efecte bandera permaneix. N'hi ha un perill, però gran. Vale. En la falla del Pilar las barreras se dejan caer y se sujetan una a una abajo con unos tensores, pero aquí van a llevar un elemento, la parte más baja de la barrera, cuando baje se va a atar a un travesaño metálico que va a haber entre poste y poste, a una cercha que va a haber. Y ahí se van a sujetar, así es que la cortina va a estar tensa. La cortina, si hace viento, puede ondear por uno de los laterales, pero no va a ondear en general porque va a estar tensada desde abajo. Vale, lateralmente sí que le entrará algo de aire. Mi propuesta fue que tuviera varias secciones, de manera que cada una dejara entrar el aire y circulara como lo tienen hecho en la falla del Pilar, pero aquí se pensó que tensándola bien desde abajo, que no haría falta. De todas formas, el aire va a entrar siempre de la dirección desde el fondo de la Pazasari. Y comprobamos en el programa una cosa muy interesante que se ve en los vídeos, que la propia crema de la foguera genera su propio viento, como dice usted. La convección que se produce en ese punto, una convección tan grande de gases hacia arriba, lo que hace es succionar principalmente la parte del fondo de la plaza. Y la propia foguera, la propia crema, genera su propio viento. ¿De acuerdo? Así es que ese viento lo hemos tenido en cuenta, en el programa se reproduce perfectamente y se ve cómo se genera ese viento, cómo asciende por delante de la plaza, o sea, de la fachada de la iglesia. Por la experiencia que tenemos en la Plaza del Pilar, el agua que se evapora en las cortinas laterales, porque se va a evaporar algo de agua, normalmente va a ascender, se va a meter y va a regolfar, va a hacer unas turbulencias entre la foguera y la plaza de la iglesia, o sea, la fachada de la iglesia. Entonces esa turbulencia va a subir hacia arriba y digamos que va a refrescar algo la plaza. Pensamos que las temperaturas dentro van a ser más habitables. El efecto horno que dice usted que se va a producir, aquí se va a producir mucho menos, porque ese calor que antes quedaba acumulado dentro de la plaza, en los elementos constructivos, en las fachadas, ese calor se va a eliminar mucho de él, se va a eliminar como en un coche. Si en un coche no tuviéramos un radiador, el coche se calentaría hasta que se estropearía, hasta que gripara. Sin embargo, aquí todo ese calor se va a recoger con el agua y se va a evacuar. Las cortinas van a estar tensas. De todas formas, al señor que ha preguntado antes si pone o no pone las protecciones, este va a ser un año, digamos, un poco de prueba. Hemos hecho los máximos cálculos posibles, tenemos la experiencia de 25 años de crema de la falla de la Plaza del Pilar, donde no ha ocurrido nunca nada y ha funcionado perfectamente. Tenemos esa experiencia y esos cálculos hechos. De todas formas, es el primer año. Por eso vamos a medir con las cámaras termográficas, los bomberos van a estar midiendo también ellos con sus cámaras, por si el año que viene hay que hacer algún ajuste, hay que alargar un poco más las cortinas, hay que echar un poco más de agua, lo que sea, pensamos que va a estar todo controlado, porque los bomberos no se van a dedicar a echar agua, sino que se van a dedicar a estar pendientes. Yo le diría a usted que como es un año de prueba, pues que ponga esos elementos. Y si usted comprueba que ni siquiera se calientan, que es lo que ha salido en el programa, si ha visto la imagen, en el momento de máxima intensidad, la barrera se queda a 60-65 grados. Y la radiación que recibe la fachada no supera, con 10 grados iniciales, no supera los 27 grados. La fachada que está detrás. Así es que su fachada tendría que calentarse un poco, mucho menos que dándole el sol en verano. Así es que en principio, por la radiación, yo creo que usted no va a tener problemas. Pero siendo el primer año y pudiendo haber alguna corrección para el año siguiente, yo le diría que usted las pusiera y que estuviera pendiente. Si ve que este año
no va a haber, no ha habido ningún problema porque no supera la temperatura casi del cuerpo humano, pues entonces para el año que viene ya las quita y disfruta usted de las fiestas hasta el final. Ahora una pregunta, don Eduardo. ¿Puedo acabar? Bueno, y recordar siempre lo mismo que decimos en las corridas de toros, ¿no? Con permiso de la autoridad y si el tiempo lo permite. ¿Qué significa lo del tiempo? Que vamos a estar controlando el enemigo fundamental de cualquier combustión, que es el propio viento. Y si ese viento es excesivo, yo lo siento mucho, pero diremos, aconsejaremos que no se queme. Por favor. Don Eduardo, usted antes ha comentado que en la plaça del Pilar, en la falla del Pilar, es posen estas estes que coneguem. Pero también ha comentado que en la plaça del convent de Jerusalén también es posaven. Ah, no? Nosotros hicimos la simulación informática de la plaça del convent de Jerusalén, pero tal como está. Sí. Tal como está. Con las fachadas al descubierto. Sí. Entonces, lo que pudimos decirles a los bomberos, yo estaba esa noche de protección en esa falla como mando de bombero, ya sabíamos qué zonas se iban a calentar, sabíamos qué evolución iba a tener el incendio, porque sabíamos el artista fallero dónde había ubicado la falla y qué dimensiones tenía y qué fases iba a tener la crema. Nos dio una idea de lo que iba a pasar esa noche. Así es que en la falla de Convento Jerusalén, pues los bomberos intervinieron como siempre, echando agua, que es una cosa que aquí se va a evitar, echar agua en las fachadas, que eso siempre hace que los materiales se estropeen, que entre agua en las viviendas, que tenga una serie de inconvenientes, con la solución que vamos a dar este año, las fachadas ni se van a calentar, ni van a recibir ese agua, esa cantidad importante de agua que va a deteriorar los marcos, los suelos, porque va a entrar. Así es que pensamos que también va a ser mejor para la gente que tiene allí las viviendas. Bueno, yo también resulta de que muchos veïns de Canals se ha comentado, y así no se ha hablado de res, de eso, el por qué no se agarra y es una foguera un poc més menuda que... Aguárdame el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Van de punt de fer una mana, ¿eh? Com? Tu vas por la viure en la plaça i es fa dir una mana. Això no té res que veure. Això no té res que veure. Això no té res que veure. No s'ha parlat en esta reunió el veure si agarrem unes medides de que estiguin bé, una foguera que estiga bé, que resulta que siga. I guanyat el Guinness de la foguera de Canals i molt de personal, este senyor no, este és contrari a que resulta que s'agraven unes medides, unes proporcions perquè la foguera no siga tan gran, perquè és que venen els festeros i el que comenten els festeros és com si no es poden fer altres actes per envellir la festa. Només és foguera, 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 foguera. N'hi ha moltíssims actes en el qual resulta que es poden fer unes festes que resulta que Canals arriba a un punt on resulta que deu d'arribar Canals. No és a soles la foguera, la foguera, la foguera, la foguera. No. N'hi ha altres coses, altres actes en el qual resulta que la festa de Canals lluiria més de lo que lluís. Jo crec que això no és ara el moment, Antonio, de tractar si la foguera ha de ser més alta o menys alta. Per què no? El que hem de saber que al final és un element fonamental de la nostra festa. Què és Sant Antoni sense la foguera? Si tu oferixes al patró la foguera, si li lleves la foguera, què fas? Jo no estic dient que la lleven. Edu, estem comentant que n'hi hagin unes medides en les quals racionables. Però per això estem fent aquestes mesures de seguretat perquè la monumental foguera continuï en la seguretat de tot. El que proposa és aquesta faena. Antonio, estem fent unes medides per una foguera que no sabem les medides. Què faran? No sabem les medides que faran.
I el personal... Sí que, es va limitar ja fa un temps per part de l'Ajuntament de no passar-se de certes medides ni d'alt ni d'ample. Val? Sí que el que estàs comentant pues, es plantejarà o es comentarà o es farà en un altre foro, Antonio, disculpa que te talle. En un altre foro es podria parlar d'aquest tema. En un altre foro no diu ningú. El foro adequat és ahí, on està. Però ahí on està... No, me referís a buscar un altre foro per la foguera, sinó un altre foro per parlar del tema este. Una per el temps, perquè ara d'ací no res van a projectar una pel·lícula, entonces han de tallar ja, no per res, sinó perquè ja el temps ja mos ha tirat amunt. Això és un altre tema. Val? I en placer... Però que ací no s'ha parlat d'un tema que el personal, una majoria de personal del poble, comenta el per què aquestes barbaritats de foguera. Antonio, no s'ha plantejat perquè al final, per part de l'Ajuntament, per part de la corporació, el que es volia era transmetre a la gent del poble el que anava a fer-se en la cremada del 2024. Nacho, val? Nacho, entonces... ja ho sé, però és que tot això ens ha portat el que resulta que el veïnat ha manat moltes vegades a l'Ajuntament a veure les medides d'ixes que tu dius que estan, i no estan. Les medides d'ixes que resulta que van formar quan van empissar tota la plaça van dir que estaven, però les medides no han eixit. Soy Fernando, soy el ingeniero municipal y para su información voy a decir a usted que ya un proyecto de montaje de la foguera aprobado en las dimensiones máximas que tiene que tener. Cuando usted vuelve, el ayuntamiento está. Pues mire, ahora muchos años al ayuntamiento, todo el veïnat y resulta de que todos los alcaldes, no bosques, todos los alcaldes anteriores no han fet les medides. Vale, pues ya le diré a usted que quan usted vulgui jo li ensenyo el projecte que ja ha aprovat per l'Ajuntament. Les dimensions màximes que té que tindre la foguera. Pues el primer viatge que vos ho diu. Pues sí o no? Bueno, casi, casi. Però bueno, Antonio, ja li diré a usted que l'Ajuntament de Canals l'any passat va fer un projecte sí. I aquest projecte és el que està aprovat i és el màxim projecte que es pot construir, senyor. Molt bé. Ja ho dic. I s'ha fet l'estudi en base a les dimensions. Molt bé. I és el màxim. Ara, jo també, una altra cosa que resulta que no estic d'acord, jo personalment, no estic d'acord en les tallades dels carrers. En les tallades del carrer dels carrers, Antonio, perdona? Les tallades del carrer, el Beato Factor, i en les tallades del carrer de la Sagrada Família. Això, ni jo l'entès. Ni jo l'entès. Jo amb això no estic d'acord, però en fi, això és el personal. Al final és un tema de, per seguretat. Però perquè se senta la meva veu de que no ho trobaré. I hi ha molta persona també que no ho trobaré. Bueno, res, donar-les gràcies per l'assistència a tots els que heu vingut. Principalment donar les gràcies a Rafael Rollo, Santiago Tormo i Eduard Loloma per tot que han fet. I pues, que passi molt bona nit i que disfrutem d'unes festes de Sant Antoni 2024 en tot el món. Moltes gràcies.